Soy Carlos Invernizzi, coordinador de comunicaciones del Grupo Costa. Acá estamos en Alucler, dando la, digamos, la habilitación total ya de la, del sector de extrusión y anodizado de lo que sería la planta de Alucler, la única planta de este tipo en Paraguay y una de las más modernas de Sudamérica. Acá lo que se trata es el perfil del aluminio para distintos tipos de industrias, ya sea para la, para el área de la construcción, la electricidad, la electrónica, acá para lo automotriz también. Acá tenemos el sector de anodizado, que es la parte donde se le otorga el color y el acabado que tienen los perfiles de aluminio. Acá sería 32 tipos de variantes con distintos tipos de acabados, que son cuatro. Bueno, gran alegría como paraguayo, porque esta es una empresa de paraguayos que viene del interior de Paraguay, que trabajaron, que ganaron su plata con su sudor y que están apostando hoy a una industria importante. 16, 17 millones de dólares uno no encuentra por ahí para hacer una industria. Y sobre todo están apostando a una industria que tiene todo para crecer, que es la industria de la construcción, los perfiles, y ellos vienen del sector de vidrio, ellos están complementando lo que hacían antes, que es vidrio, ahora ya van a hacer los perfiles. Eso nos da un optimismo de lo que siempre nosotros hablamos, de que Paraguay va por buen camino, el modelo de que la gente salga adelante con su trabajo y no que otros trabajen para que otros vivan a costa de ellos, es el modelo que se impone en el mundo. Y nosotros no somos la excepción. Yo solamente estoy acá para, en nombre del gobierno, felicitarles a los empresarios que arriesgaron su dinero, que crean trabajo en el Paraguay, y decirles que el gobierno los va a acompañar y que, como estábamos hablando con el presidente de la empresa, ¿verdad?, el gobierno nunca se mete cuando no hay problema. El gobierno no le tiene que molestar al que quiere trabajar. El gobierno solamente es un regulador, es un refri, y cuando hay algún problema tiene que venir a intervenir. Y ojalá, y estoy seguro que vamos a ver muchas empresas más como esta inaugurándose en Paraguay. Estamos en una, no quiero hablar de nuevo rumbo porque se puede malentender como política, pero pasamos de un país que hace 2 años se debatía sobre una lucha de clase y hoy se debate como cómo salir adelante a partir del trabajo. Así que altamente reconfortado y de vuelta mucha felicidad a los dueños. ¿Podemos decir que hay un auge o hay también otras empresas como por ejemplo también? Podemos decir que vamos bien, queremos que vaya mejor y el compromiso es que cada vez en el Paraguay los empresarios que quieren invertir sientan que el gobierno no les va a molestar y lo único que va a hacer es hacer cumplir la ley. Y repetir también siempre que yo le digo a la gente que me siento más paraguayo que la gente por ser del interior. Entonces, empresa paraguayo apuntando a futuro. Esta industria, como se mencionó recién, produce 800 toneladas, pero nosotros no solamente podemos producir perfiles de aluminio para la industria de la construcción, podemos hacer perfiles para bicicleta, para moto, para la industria automotriz, la industria de muebles. En pocas palabras, podemos producir cualquier tipo de perfil que se ajuste hasta una determinada medida y tamaño de la boca de extrusión de nuestra planta. Además, como ya fue mencionado recién, esta planta es modelo, cuenta con tecnología de ayer y esto nos hace más que sentirnos seguros de que podemos abastecer cualquier tipo de demanda a futuro. Hacer este tipo de cosas significa tener que transitar duros caminos y que esos se hacen siempre cuesta arriba, bien lo sabemos, y estamos dispuestos. ¿Por qué estamos dispuestos? Porque apostamos también a nuestro país. Apostamos al retorno, como le decía el ministro, apostamos a las autoridades que hoy están presentes, al gobierno actual, porque en nuestras anteriores inauguraciones o presentaciones que hacíamos nosotros no hacíamos ninguna convocatoria al gobierno. Nos sentimos respaldados.